Bueno. Esa señal de radio, en teoría, yo ya la paré, pero bueno. En teoría. Hola, general. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Que varios grupos de saqueadores están trinchando Concord como si fuera un juego. Supongo que en el último periódico sale nuestra historia. La prensa es imparable. ¿Nat? Señor. Esa entrevista con Piper está vendiendo un montón. Toma, una copia gratis. Oye, tú salías en el periódico, ¿no? ¿Tienes 200 años? Pues te conservas bastante bien, ¿eh? Ese pelado que llevas, lo llamamos aquí especial carroñero. Las motas de sangre le dan el toque personal. Deberías pensar en darte un corte. ¿Qué opciones tengo? Lo que pidas. Rapados, peinados largos, cortos, trenzas, por capas... Es más fácil si te lo muestro. Ahí tengo una silla vacía. Voy a pasar. He sido demasiado agresivo. Un poco. ¿Eres esa persona del refugio? ¿La del periódico? Sí, soy. ¿Eli? ¿Estás aquí? ¿Nick? Hola. Oh, Dios mío. ¡Eres tú! Bueno, es difícil confundirse con este careto. Como sigas riéndote de la muerte, un día la muerte se reirá de ti. No mientras tenga amigos que me apoyen. Has salvado a Nick, a esta agencia y mi trabajo. Gracias. ¿Podemos empezar con mi caso? ¡Ay, claro! Solo falta un pequeño asunto administrativo que debemos aclarar.
Toma. Sé que no hablamos de ninguna cantidad cuando fuiste a buscarlo, pero mereces una recompensa. Con un pequeño extra. ¿Sabes? Si buscas trabajo y no te importa ponerte el sombrero de detective, a Nick le vendría bien la ayuda. Bueno, paso a paso, Ellie. Primero debemos ayudar a resolver su problema. Muy bien, hablemos de negocios. Siéntate, ponte a gusto. Cuando intentas encontrar a alguien desaparecido, lo importante son los detalles. Cuéntame todo lo que puedas, por muy doloroso que resulte. Cuando sucedió, estábamos en un refugio, el refugio 111. Era como una instalación criogénica. Estabais congelados, ¿eh? Y lo más importante, bajo tierra, en un sitio sellado. Son muchos obstáculos para secuestrar a una persona. ¿Qué más puedes contarme? Mi esposa fue asesinada. Intentó impedir que se llevasen a Sor ni ellos. Simplemente... No pasa nada. No hace falta que sigas. Así que hablamos de un grupo de asesinos despiadados que esperaron a que algo saliera mal para recurrir a la violencia. ¿Hay algo más que recuerdes? Buscamos a mi hijo, Sean. Apenas tiene un año. ¿Quién querría secuestrar a un bebé? Es una buena pregunta. ¿Por qué tu familia en particular? ¿Y por qué un crío? Alguien tendría que ocuparse de sus cuidados. Y un bebé necesita muchos. Eso lo confirma. No fue un secuestro aleatorio. Los que se llevaron a tu hijo seguían un plan. Hay montones de grupos en la Commonwealth que secuestran gente. Saqueadores, supermutantes, artilleros y, por supuesto, está el instituto. ¿Quiénes son los artilleros? Mercenarios de alto nivel. Ningún trabajo es demasiado brutal para ellos. Podrían haber sido la mano de obra, pero no los responsables. ¿Supermutantes? ¿Qué son? Montañas de músculos grandes y verdes. En otras palabras, imposible no verlos. Creo que podemos descartarlos. ¿Crees que podrían haber sido saqueadores? Francamente, lo dudo. Apenas pueden organizarse entre ellos como para conseguir hacer algo tan complicado. ¿Y crees que el instituto es el responsable? Bueno, son el hombre del saco de la Commonwealth. Cuando algo va mal, todo el mundo les echa la culpa. Es fácil de entender. Esos synths anticuados se dedican a desguazar ciudades enteras y matan todo lo que pillan a su paso. Luego están los modelos más recientes, que pasan por humanos. Se infiltran en las ciudades y actúan de incógnito. Lo peor es que nadie sabe por qué lo hacen, cuál es su plan ni dónde están. Ni siquiera yo, que también soy un synth. Aunque un prototipo descartado. ¿Eres un prototipo? Por lo que yo sé, sí. Nunca he visto otro synth como yo. Están los antiguos, que son metálicos y más tontos que una pared. Y luego están los nuevos, que son prácticamente humanos. Yo estoy en el medio. ¿No sabes nada sobre ellos? ¿De verdad? Algún tipo de ajuste de seguridad bloquea o elimina esos recuerdos. No es solo cosa mía. Todos los synths desguazados, abandonados o fugados del instituto tienen el mismo problema. Debe de ser una especie de seguro. El caso es que tengo que encontrar a Sean. Tienes razón. Tanta especulación nos está desviando del tema. Concentrémonos en lo que viste. ¿Qué aspecto tenían los secuestradores? La mujer llevaba... Creo que era una especie de traje de protección. El hombre tenía algo metálico en el brazo. ¿Una armadura improvisada? Los asesinos a sueldo suelen usarlas para parecer más duros. Lo del traje de protección es interesante. Pocos pueden permitirse algo tan sofisticado. ¿Qué más recuerdas sobre ellos? Uno de ellos se acercó a mí. Era calvo y tenía una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo. Espera. No puede ser. No escucharías el nombre de Kellogg, ¿verdad?
¿Quién es? ¿Crees que tiene a Son? Es demasiada coincidencia. Ellie, ¿qué notas tenemos sobre el caso Kellogg? La descripción encaja. Calvo, cicatriz, conocido por trabajos peligrosos como mercenario. Aunque nadie sabe quién es su jefe. Se compró una casa aquí en la ciudad, ¿no? Y tenía un crío, ¿verdad? Sí, así es. La casa de la zona abandonada del West Stand. El chico que estaba con él tenía unos 10 años. ¿Has dicho que vive aquí? ¿Sigue en la ciudad? Si no recuerdo mal, ambos desaparecieron hace tiempo. Pero la casa sigue ahí. Vamos a dar un paseo hasta la última dirección conocida de Kellogg. A ver si conseguimos descubrir su paradero. Los de seguridad no merodean por esa parte de la ciudad, pero aún así, deberíais tener cuidado. Siempre lo tengo. Un momento, Nick. Ahora sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que Nick no me dejaba subir. Ni me hables. Podría llamar la atención de alguien. No quería que Ellie oyera esto, pero creo que debes saberlo. Todo lo que averigüé sobre Kellogg antes de su desaparición son malas noticias. Es más que un simple mercenario. Es un profesional. Rápido, limpio, meticuloso. No tiene enemigos, porque todos están muertos. Menos tú. Pero todo indica que es nuestro hombre. No solo porque hayas identificado sus rasgos característicos. La forma de actuar es la suya. Secuestrar a un bebé con un equipo pequeño y dejar vivo a uno de los padres para más tarde. No hay muchos mercenarios en la Commonwealth que puedan hacerlo. Es aquí. Tú vigila, ¿vale? Voy a ver si puedo abrir esto. Menuda cerradura. ¿Tienes algo que ocultar, Kellogg? ¿Por qué no lo intentas tú? A Cali cantó. Nick. No podemos cruzar esa puerta, ¿no? No. Pues habrá que encontrar la llave. Una cerradura rebelde, ¿eh? ¿Ves esa plataforma a lo lejos, junto a la entrada de la ciudad? Uh-huh. Es el ascensor al despacho del alcalde. ¿Por qué no vas a preguntar por ahí? Me quedaré a ver si consigo forzar la cerradura. Las últimas noticias de la Commonwealth. Vale. Seguro que si dijera que soy del instituto vendría corriendo. ¿Alguna vez has pensado que los hombres te harían más caso si fueras un poco más discreta, cielo? ¿Qué tal si gritas un poco menos? Ah, eso me recuerda a un artículo que estoy escribiendo sobre la aventura del alcalde con cierta rubia ligera de cascos. Vaya, mira quién está aquí. ¿Qué te trae por el despacho del alcalde, eh? ¿Qué haces aquí, Piper? Intentar descubrir por qué el alcalde se reúne con el mismo mensajero sospechoso cada 2 semanas. No es de ningún asentamiento que yo conozca, ni de una caravana. Siempre llega y se larga antes de que alguien pueda hablar con él. ¿Será un recadero del instituto? Es lo que todo el mundo se va a preguntar cuando se publique el artículo. Señorita Piper, si ha terminado de obstruir la recepción, el alcalde necesita espacio para otros ciudadanos responsables. Oh. Bueno, ya me iba. Ok. El alcalde recibe visitas mientras no sean miembros de la prensa. ¿Puedo ayudarte en algo?
¿Entonces puedo entrar a hablar con McDonough? Adelante. Su despacho está abierto. Siempre que puede, le gusta recibir a todo el mundo. Okay. Nada de cosas raras con el alcalde. ¿Me oyes? Ah, sí. Ya me acuerdo de ti. Acabas de llegar. Ojalá estuviera en tu lugar para poder disfrutar de nuestra gloriosa ciudad por primera vez. ¿En qué puedo ayudarte? Busco la llave de una casa de la ciudad. Supongo que el despacho del alcalde tiene una copia. Bueno, no tenemos todas las llaves de la ciudad. ¿Dónde las meteríamos? Además, los habitantes de mi ciudad tienen derecho a la privacidad. En caso de que tuviéramos una llave, solo podría pedirla a su propietario. Es mi última palabra. Por favor, alcalde McDonough. Kellogg secuestró a mi hijo. Necesito encontrarlo. Oh, vaya. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte a superar esta horrible tragedia personal. Recuerdo al señor Kellogg. No me caía muy bien. Estaba paranoico. Nunca hablaba con nadie. No creo que lo encuentres. Pero insisto en que te lleves la llave de su antigua casa, aunque está abandonada. Me temo que todo esto va a resultar inútil. Alcalde, muchas gracias. Es un placer ayudarte, pero no debo alimentar tus expectativas. El señor Kellogg se marchó hace mucho y no es de la clase de hombre que deja un rastro. Hola, Geneva. ¿Necesitas algo, cielo? ¿Un permiso de residencia? ¿Buscas trabajo? Busco trabajo. ¿Tipo mercenario? Solemos tener recompensas pendientes. Consulta los carteles de Se Busca del mercado. Háblame de ese permiso. Tenemos una casa disponible. Está en el centro, justo al lado del mercado. Puedes hacer lo que quieras con el interior. Te proporcionamos sin coste adicional las herramientas para que hagas tus propios muebles. ¿Cuánto cuesta? ¿2000? Cuéntame más sobre la casa. El anterior propietario compró la casa de al lado y tiró unos tabiques. Por eso es de las más grandes. También dejó sus viejas herramientas, así que tienes todo lo necesario para cambiar el interior como te apetezca. Me la quedo. Toma la llave. Déjame ser la primera en darte la bienvenida a la gran joya verde. Vale. ¿Tienes la llave? Muy bien. Vamos allá. Tú primero. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo. Seguro que Kellogg se ha dejado algo. ¿Pequeña? Creí que alguien como Kellogg pensaría... Vale, es una forma de ocultar una habitación. Mira esto. Las cosas favoritas de un mercenario. Cerveza negra Winnet, balas de calibre 44 y puros San Francisco Sunlights. Interesante marca, aunque no nos va a llevar a ningún sitio. No voy a poder abrirla. Me pregunto si albóndiga podría seguir el rastro. No es mala idea.